¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Pues es que... ¿Estás enfermo? Sí, es que extraño las vespertinas. Es un típico caso de abstinencia, de síndrome de abstinencia de las vespertinas. Sí, yo conozco varios casos. De hecho, yo también las extraño, pero no estoy a este grado. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que te pasa? Pues es que estoy escuchando puras mentiras y apenas se acabaron. Estoy escuchando puras babosadas y la verdad quiero que me sigan explicando cómo es el achú, la tercera ola o no, las nuevas cepas. Falta mucho por explicar. ¿No hay alguien que me pueda explicar? Con mucho gusto te lo vuelvo a explicar. ¿Escucharon? Oye, ya hasta escucho voces, ya escucho su voz. Yo también. No, pero espérate, es más sencillo, es que lo que pasa es que está aquí. Con ¡doctor! El doctor. Bueno, pésgate. Con mucho gusto, muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias por venir al programa. Gracias. Bienvenido a la Verne. Muchas gracias. Oye, pues la primera pregunta que te quisiéramos hacer es si efectivamente es cierto lo que le ocurre al compañero Rapé, que hay un problema, que la epidemia del COVID va por un lado, tiene sus lógicas, estamos a punto de tener una tercera ola, ¿no? O estamos iniciando una tercera ola, pero sobre todo que la infodemia o la infoxicación no se detiene. Exacto. Sí, esto es real, sigue ocurriendo en todo el mundo y desde luego en México también. La infodemia es literalmente una epidemia de desinformación. Esto está formalmente estudiado, la Organización Mundial de la Salud lo advirtió al inicio de la epidemia y de otras epidemias. El efecto tóxico que puede tener la desinformación sobre el comportamiento social y cómo estorba para el control de una epidemia es algo que debe siempre considerarse. ¿Cómo se expresa la infodemia? Es importante distinguirlo. Hay una parte que es simple y llanamente carencia de información o insuficiencia de información. Es decir, hay algo de información, pero no es completa, no es detallada o no tiene una base sólida, científica o técnica. Pero no hay malicia. Esa es una parte de la infodemia. La otra es la que deliberadamente siembran con el ánimo de distorsionar la percepción de la realidad ciertos grupos de interés económico, político, a veces son de la esfera nacional, a veces vienen de escala global y se van infiltrando en los países. Sus mecanismos de transmisión son, obviamente, a través de los distintos instrumentos de información, formales o no formales, porque incluye rumores electrónicos, incluye oleadas de desinformación a través de bots y troles. Y uno puede ver un patrón muy característico. A veces tienen curvas, como las curvas epidémicas, donde se anclan de ciertos temas o incluso ciertos estribillos. Uno que me ha llamado la atención en las últimas par de semanas es los grupos de interés corporativo que en México están bombardeando al proyecto de Cuarta Transformación. Les es muy apetecible hablar de números fijos, números cerrados. Generaron ya como un estuche una idea de que en México había muerto 500,000 de habitantes por la pandemia. Sí, sí. Con una narrativa que pone de manera, desde luego, falaz la idea de que eso es culpa del gobierno. Sí, claro. Esa es la narrativa que han querido poner. Perdón, aclame, ¿el gobierno no hizo al COVID? Pues no. Ah, caray. No, exacto. Hemos buscado incluso... He estado leyendo los periódicos equivocados. Exacto. Porque transmiten esta idea a esos grupos. Y además, en nado sincronizado. En nado sincronizado. Uno lo puede ver, el Reforma, su sucursal, el Universal, su sucursal Milenio, su sucursal, los otros de más periódicos más chiquitos. Cuando sale uno, salen todos. Pero es cierto, tiene tiempo que se maneja esto, son ya 500. ¿No? 500. Entonces ya se forma un estuche. Yo me topaba un par de ocasiones ciudadanas en la calle que me encuentran, me identifican y me dicen, 500,000. Y yo digo, ¿de dónde salió esta idea del medio millón? Y es una fabricación. Claro. Lo que sabemos, porque a veces son muy obvios en este nado sincronizado, en esta coordinación para desinformar, es hay incluso firmas comerciales de asesoría de relaciones públicas, de imagen política, que les arman el contenido discursivo y se los reparten. Sí, claro. Y sabemos incluso de quiénes son los que participan.
como quien organiza una batalla. Como quien organiza una batalla. Porque lo que nosotros advertimos desde hace, bueno, desde hace ya 3 años, uh-huh, es que habría una suerte de campaña muy, digamos, para generar desánimo, para generar desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas campañas suelen seguir un patrón muy preciso, suelen ser campañas mediáticas, uh-huh, uh-huh, y sobre todo lo que hay que señalar es que son campañas que se nutren también de la desgracia, es decir, fructifican en las crisis con un problema de salud, con un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Hay un fenómeno que está descrito también en la psicología social. Nosotros en el campo de la salud pública lo estudiamos, uh-huh, formalmente porque es parte de las dinámicas de las epidemias. Y es cómo el pánico, el miedo colectivo, se empieza a volver contagioso. Claro. ¿No? Esto está muy bien descrito. Y los dos elementos claves para generar una oleada de odio son la desinformación y el pánico. Claro. Entonces, el pánico es esperable en un fenómeno natural como es una epidemia, que genera incertidumbre, que genera la sensación de que todo se va a acabar. Pero si se le agrega el componente de desinformación, entonces se cocina el odio y el odio se propaga en sí mismo como una oleada. Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Claro. Esta mentira de que no tienen... Abiertamente es una mentira. Es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es unos monopolios. En el caso de los medicamentos con cáncer, una sola compañía mexicana que corrompió brutalmente el sistema desde el sexenio de Calderón, que produce medicamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición. Le hemos ido descubriendo una tras otra graves fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas. Tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofepris y una exdirectora les abrió la planta. Wow. Obviamente la directora ya fue despedida y está en un proceso de investigación. Pero esos son los intereses perversos que están defendiendo. Y estamos hablando de miles de millones, ¿no? Uf. El mercado de medicamentos en México es de 100 mil millones de pesos al año. Pues con razón. Hugo, si de por sí, simplemente por cuestión ética, uh-huh, este uso de la desinformación ya sería reprobable. Exacto. Simplemente por una cuestión ética. Pero en medio de una pandemia de las dimensiones del COVID, es criminal. Es criminal. Totalmente. Considero que es criminal y aun cuando no estuviera tipificado formalmente, es moralmente criminal. Sí, claro. El abusar del estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos
a estas causas tan mezquinas como conservar privilegios, conservar circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos, me parece una aberración rotunda, ¿no? Y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empieza a propagar y tiene tantos claro. receptores en medios corporativos convencionales, prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con instrumentos propios, como las conferencias matutinas del presidente o las vespertinas, que también para eso se crearon. Fíjate, hay una... me llamó la atención de que en plena pandemia de repente salió un libro que te lo anunciaban como de una doctora de Harvard, ¿no? Que era especialista en quién sabe qué. Y después nos enteramos que era un libro que estaba hecho por una dentista sí. que no hacía buena investigación, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué sacaron un libro sobre el tema? Y me acordé de una cosa, fíjate, hace muchos años una investigadora británica publicó un libro sobre la CIA y la Guerra Cultural Fría. Uh-huh. Y una de las cosas que ella cuenta es que publicaron muchos libros. Uh-huh. Entonces, cuando ella le pregunta a los operadores de la CIA que hacían estas cosas, ¿por qué hacían un libro? Le contestaron, es que un libro es susceptible de impactar a nivel más profundo que cualquier otro instrumento. Yeah. Y a largo plazo. Y a largo plazo. Claro, claro. Es decir, ahora, es curioso porque este libro del que estoy haciendo mención no ha tenido este impacto. Uh-huh. Pero ¿tú crees que tendría esta intención? Todos los espacios. Sí, claro, le hicieron un ruido increíble. Sí, sí. ¿Tú crees que tendría esta intención? ¿Tú crees que será el sentido de este libro? No, ¿verdad? Muy mal lo pensado. Que llama la atención es cómo esta dentista efectivamente se ha querido presentar como una cara académica o científica. Un fenómeno que observamos cuando empezaron las conferencias matutinas, vespertinas de COVID y también la participación en la sección del Pulso de la Salud los martes con el presidente, es la decisión que tomó el presidente López Obrador en México fue clarísima y se ha sostenido congruente y consistentemente en cada momento. Y es la conducción de la epidemia se hace con criterios técnicos, científicos. Sí, claro. Y en todo momento se tiene que tener claridad de cuáles son los elementos de evidencia y, una cosa importantísima, siempre tomando en cuenta la realidad social de México. En aquella oportunidad que considero siempre un privilegio que tuve de platicar una hora con el presidente, que dábamos vueltas ahí en Palacio Nacional, me acuerdo muy bien que lo que me decía es que la conducción no se contamine por politiquería. Me dijo, ten mucho cuidado que no vaya a venir ninguna intención de politiquería, interna o externa, me lo dijo muy claramente. Y me dijo, yo te apoyo para que se maneje con criterios técnicos. Y lo segundo que me dijo es, nunca te olvides de la desigualdad social de este país. Yo le dije, por supuesto que no me olvido, así he pensado toda mi vida, sigo pensando así. Fantástico. Y entonces, cuando empezamos con las conferencias y cuando dejamos muy claro que la conducción era de esa naturaleza, la infodemia, los grupos de interés, todos estos medios corporativos, se encaminaron a tratar de desprestigiar la figura del vocero. Claro. Más allá de que sea yo o sea Juan Pérez. El punto es que el vocero es un vocero de gobierno que se decidió que representara esa intención de hacer un manejo técnico, científico y social de la epidemia. Y era un vocero que estaba resultando muy eficaz. Y entonces lo que quisieron buscar es cómo hacemos para que el vocero parezca que quiere un puesto político, que se va a ir por una candidatura, que claro. está, ¿no? Y este libro de la dentista va en ese sentido. Va en ese sentido. Y pusieron a la dentista justamente diciendo, la doctora de Harvard, pues la señora parece ser que estudió un doctorado en biología de los dientes, ¿no? De las encías, en Harvard. Y qué bueno, a lo mejor, si tenemos una caries o tenemos inflamada la encía, será muy bueno que ella nos explique, ¿no? Pero claramente no es epidemióloga y no tiene ni el contexto ni la formación para opinar autorizadamente sobre una epidemia. Ay, 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 pues esto ya se puso bueno. Señoras y señores, vamos a un corte comercial. Así que no se vaya, ahorita regresamos. Thank you.
Estamos aquí de vuelta con el doctor Hugo López Lecatel. Estamos muy contentos que estés aquí. Gracias. Y quiero preguntarte, sin dar nombres y apellidos, porque eso se puede complicar un poco, pero ¿podemos más o menos orientar a la gente por dónde vienen esos ataques, estos grupos, estas personas, estos intereses? Sí, definitivamente. Tenemos identificado, por un lado, un segmento de la... Esto siempre me gusta dejarlo claro. La industria farmacéutica en México es un conjunto de compañías, formalmente son 650, en algunas clasificaciones se dice que hasta 1,400 compañías. Son 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales y luego medianas hasta llegar a una muy chiquitas. Esas compañías, esas 1,400, para poder vender sus medicamentos al sector público, que sin duda les representa el 80% de las ventas, solo podían hacerlo a través de 7 compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban 7, de las cuales 3 concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos 2 sexenios. 3, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo, la exploración de mercados, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y tan. Esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, es así. Pues, están identificadas, Maipo, Masram, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Uh-huh. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas en, como accionistas, ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederas, senadoras y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Claro. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, hay el repunte, el rebrote de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, estamos definiendo ya contratos para el periodo de contratación que corresponde en este año y empiezan a surgir el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen, ¿no? Oye, Hugo, decías hace un momento que frente a esta infodemia y a toda esta desinformación, un elemento importante son las mañaneras y otro las vespertinas. Y entonces, ¿por qué ya no tenemos vespertinas? Sí. Decidimos hacer un corte. No necesariamente están cerradas para siempre, pero lo que consideramos es que llevábamos 5 meses de reducción de la epidemia, 20 semanas consecutivas, consistentemente bajando, y pensamos que era un buen punto para hacer un alto, replantear el esquema de comunicación, porque sí pudimos constatar que, por ejemplo, el interés de la prensa, de los medios formales, empezó a reducirse, lo que llama la atención, porque en columnistas, en editoriales y demás, seguían atacando cuando no se paraba ahí la reportera del Reforma o del Universal o de Milenio, no se paraban por ahí. Y es que una conferencia técnica se volvió una cuestión política. Exactamente. Bueno, es que siempre fue una cuestión política y siempre fue una cuestión de narrativas. Tú lo acabas de contar. Esta historia de los niños con cáncer, obviamente es un cuento muy bien armado. Exacto. Que llama a conmover, es decir, son niños, tienen cáncer, están desprotegidos. Sí, es una telenovela. En una frase, en una consigna. Es una telenovela en una consigna. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe. Sí, golpe claro. De Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos
más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es que sí, es de manual, y es de, es manual en varios países. Así es. Como parte de esta narrativa, digamos, también está la construcción de la figura que le han hecho al vocero, ¿no? Donde de repente lo comparan, que es una cosa increíble, ¿no? Con genocidas, que es una cosa fantástica. Cuando ya ves eso, dices, bueno, ¿de qué se trata? Claro, claro. ¿No? Es decir, si estamos ante la construcción de una narrativa ya muy hecha, que la hemos visto N veces en películas de Hollywood, tal, pero dirigida claramente con fines de infodemia política. Sí, 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 consideramos que es francamente una táctica o estrategia de guerra psicológica. Guerra psicológica frente a un gobierno que claramente tiene una vocación social, que ha decidido transformar el régimen de privilegios y que los grupos de interés nacionales y globales, que son los grandes propietarios del dinero, están buscando cómo pueden crear una consigna suficientemente persuasiva para incitar una revuelta pública. Ahora, a mí me llama la atención esto, porque estas consignas, al final de cuentas, esta narrativa, al final de cuentas, sí choca con lo que sí ha hecho el gobierno. Y, por ejemplo, esta campaña de vacunación, ¿no? Que hay detrás de esto una contranarrativa que no está basada en ficciones, sino que está basada en hechos. Así es. A mí ya me vacunaron dos veces, yo ya tengo el esquema completo. Excelente. Estoy feliz. ¿Sí? Mi esposa la vacunan esta semana. ¿Sí? ¿No? Bueno, la forma eficaz de contrarrestar esta narrativa que está basada en hechos es precisamente hacer alusión a los crímenes de guerra de los campos de concentración. Me parece. Es una atrocidad. Y es. Racionalmente es absurdo, porque nadie que se detuviera dos minutos a pensarlo creería que el gobierno de México creó el virus, sí, claro, o que el gobierno de México fue negligente en responder a la pandemia. Claro. Pero es que no van, ¿no?, a la racional. Pero no van a la racional. Van a las emociones. Exacto. Y por eso les sirven consignas básicas, como esto de los 500,000 muertos, como compararnos con las atrocidades nazis. Pero además todo lo que han dicho ha resultado mentira, que no había vacunas. Que las vacunas las regalaron y eran los sobrantes. Exacto. De, ¿no?, que se administraban con fines electorales. Somos el país, estamos dentro de los 10 primeros países con vacunas en México. Y esto se logró porque desde 2020 teníamos claro que la vacuna iba a ser, todavía no existían las vacunas contra COVID, pero sabíamos que iba a ser la pieza clave para cambiar la prevención. Fuimos diligentes en lograr contratos, participamos en el mecanismo solidario de Naciones Unidas, pero también en tener contratos directos. Y hemos hecho buen uso. Hoy, 25 de junio de 2021, la tercera parte de los mexicanas y mexicanos mayores de edad, que son los que ahorita se pueden vacunar, están vacunados. Y vamos a lograr en octubre completar toda la población adulta. Hoy anunciamos, en Baja California ya, todos. 100% de los adultos de Baja California están vacunados. Pues seguimos aquí en Chamuco TV, estamos de manteles largos porque estamos con el doctor Hugo López-Gatell. Estamos de cubrebocas largos. Estamos de cubrebocas largos y con sana distancia. Y con sana distancia. Doctor Hugo, estamos en un momento interesante porque, como tú decías, después de todo el año, desde que empezó el año, exacto, hubo una disminución. Yo, la verdad es que no me perdía. Sí, yo, a mí también me pasó lo que a Rapé, porque también tengo el síndrome de... Porque yo no me perdí ninguna de las conferencias y estaba muy atento a todo. Y sí, y veía y hacía mis gráficas y todo. Y estaba yo muy contento, muy entusiasmado de que había una disminución muy grande. Pero ahora que ya no hay vespertinas, empiezo a ver un repunte que, si no me equivoco, en estos días está por 13% hacia arriba. Sí. Y luego aparece la noticia de una nueva variante, la variante, exacto, Delta. Luego aparece otra noticia de personas que tenían la dosis completa de vacunación y murieron. Entonces, son varias cosas que sí nos hace empezar a temblar. ¿Cómo no? Y queremos saber qué está pasando. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Lo vuelvo a explicar. Una playera que diga, ¿no?
Primero, rapidísimo, quiero hacer notar que este fenómeno de la infodemia y el cómo la infodemia se infiltra donde uno deja el vacío de información formal, técnica, científica. En 2 semanas desde que se acabó las conferencias vespertinas, salieron estos 3 temas. Sí. Tercera ola, variantes genéticas del virus y este tema de personas que enferman y mueren con vacuna. Aunque tiene una base técnica que ahorita vamos a comentar, la escala del miedo es muy superior a la realidad. Y es por eso, porque están metidas como encabezados de la prensa. Es como lo de la trombosis, como todos esos. Justamente. Entonces, vamos uno a uno. Es cierto, y nosotros mismos lo hemos dicho, lo acabo de decir el martes reciente que estuve en la conferencia, el martes 22 de junio. Después de 5 meses consecutivos, 20 semanas de descenso en la cantidad de personas enfermas, hospitalizaciones, defunciones y todos los indicadores de monitoreo de la epidemia, después de esas 20 semanas entramos a una fase primero de estancamiento en la reducción, lo que le llamamos técnicamente una meseta. Y en la última semana, un cambio hacia arriba, es decir, tenemos más casos, más hospitalizaciones que la semana previa. En el promedio nacional representa hoy, 25 de junio de 2021, 14% de aumento respecto a la semana anterior. Y como predijimos, vamos a cerrar mañana con un 15 a 18% de aumento. ¿Qué puede pasar? Que en la siguiente semana sigamos con esa tendencia y siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo. Desde que seguíamos en la fase de reducción, lo alertamos, en cualquier momento el patrón puede cambiar. No se conocen ni en México ni en el mundo entero todas las razones por las que esta tendencia de estar bajando de repente puede subir. Está claro que la movilidad física de las personas y la congregación en espacios públicos es el motor principal de los contagios. En la medida en que se van abriendo espacios públicos y espacios privados de uso público, que necesariamente se tienen que abrir, entonces aumenta la propensión a los contagios. Pero todas las causas exactas no se conocen. Ahora, puede pasar que aumenten los contagios, pero que estos contagios no sean de gravedad. Es correcto. Y no sean fatales. Justamente. Gracias a la vacuna, entre otros. Justamente, cosas. Justamente. El escenario de este momento en México, lo que la prensa alarmista dice, la tercera ola como si fuera ya a ser el fin del mundo, está en una situación muy distinta porque tenemos ya la tercera parte de la población adulta vacunada. Sabemos que tenemos al menos 25%, posiblemente 50% de la población con anticuerpos, porque quienes nos enfermamos de COVID tenemos ya una respuesta inmune. Y entonces no necesariamente la tercera ola va a ser más grande que la segunda o que la primera. Tenemos evidencia de varios países en donde la tercera ola fue menor y se controló. Ahora, que quede claro, eso no es ninguna garantía ni promesa, porque cada vez que decimos los distintos escenarios, luego usan la infodemia para decir, mentira, dijeron que iba a ser de esta manera y no fue. Exacto. No, exacto. En todo momento estamos monitoreando y los escenarios posibles son que la tercera ola no se presente, segundo escenario, que sí se presente, pero sea más pequeña que la segunda, o tercer escenario, que sea más grande que la segunda y por lo tanto que la primera. Esperemos que no. Esperemos que no. Nosotros ya estamos en la respuesta ante esa situación. Estamos haciendo reconversiones hospitalarias, principalmente en 2 entidades federativas que en este momento tienen curvas epidémicas, ahí ya, sí, ya mayores que la segunda. Baja California Sur y Quintana Roo. ¿Ya mayores que la segunda? Ya mayores. En la curva local, local de Quintana Roo, de Baja California Sur, es ya más grande que la segunda ola de esos mismos estados. Yucatán está en ese mismo camino. Y hay otros 4 estados que están también en tendencia hacia la alza, pero todavía no tan importante como la segunda ola. ¿Qué se espera de esta respuesta inmediata, que la tenemos ya totalmente lista, porque dejamos lista a lo largo de la epidemia, que vamos a poder reconvertir los hospitales a una velocidad mayor que la necesidad y que además vamos a poder tratar más oportunamente a las personas y entonces no van a tener tantos desenlaces graves? Y la vacuna juega un papel crítico porque la vacuna, sobre todo, protege contra enfermedad grave y contra muerte.
Lo que me lleva al segundo tema. ¿Por qué puede haber personas que enfermen y mueran a pesar de que ya tuvieron sus dos dosis de vacuna? En primera, lo que tenemos perfectamente registrado es que los casos como estos existen. Segundo, son un número pequeñísimo. 0.00. Así es. O sea, concretamente son 1,000 casos en promedio que pudieron haber tenido enfermedad después de dos dosis de vacuna. Pero de todos ellos, lo que tuvieron fue que no habían completado los días que se necesitan para desarrollar los anticuerpos. Entonces, lo más probable en esos casos es que ya estaban incubando el virus en el momento en que fueron vacunados, lo cual es lógico, no van a tener la protección de la vacuna. La vacuna es muy eficaz, todas las vacunas que se utilizan en México y las que están autorizadas en el mundo, particularmente para enfermedad grave y para muerte. Pero no quiere decir que un 100% absoluto de los casos se van a prevenir, ¿no? Y lo último, las variantes. Perdón, antes de que te pase esto. Puede ser que una persona que tenga muy alterado su sistema inmune, muy deficiente su sistema inmune, la vacuna no le provoque anticuerpos. Totalmente de acuerdo. Es exactamente lo que ocurre. De estos casos, el número lo presentamos. Muy comprometido su sistema inmune. Es que ya hablo yo. Comprometido, exacto. Muy comprometido su sistema inmune. Es correcto, doctor. Hasta que no te la perdías. No. La jornada publicó ayer la cifra concreta y hoy tiene como editorial, habla de esto y de la infodemia. Y lo que identificamos ahí es que de estos 46, son 67 casos que murieron por COVID, a pesar de tener dos dosis de la vacuna y el tiempo razonable para haber desarrollado anticuerpos, de esas 67 personas, prácticamente la totalidad, son 6 u 8 que no, el resto tenían enfermedades que deprimen el sistema inmune. Diabetes, tenían insuficiencia renal, tenían uso de medicamentos esteroides, enfermedades autoinmunes. Entonces, efectivamente, quienes están teniendo una menor eficacia de la vacuna son las personas que tienen otros factores de entrada biológicos, pudiera haber otros de tipo social, nutricional, etcétera, que hacen que el sistema inmune sea menos efectivo. Y ahora sí, la variante. Variante. El virus SARS-CoV-2, al igual que los virus de la influenza y muchos otros, son virus de alta tasa de mutación. Esto quiere decir que si uno toma una unidad de tiempo, por minuto, por hora, por día, la velocidad a que se van dando variantes genéticas, mutaciones, es aceleradísima. La enorme mayoría de esas variaciones genéticas son intrascendentes. Ni le dan ventajas al virus, ni le dan ventaja a las especies que nos invade el virus. Pero algunas de estas variaciones sí pueden darle mayores capacidades al virus. ¿Cuáles son algunas de las que son de mayor interés? Que lo hagan más transmisible, que lo hagan más virulento, es decir, capaz de provocar enfermedad y enfermedad grave, o que la respuesta inmune producida por enfermedad previa o vacuna ya no reconozca a la nueva variante. Y esas son las tres inquietudes que en este momento existen. La Organización Mundial de la Salud monitorea, a través del trabajo que hacemos los países, la distribución territorial en el mundo de las distintas variantes. Dicho sea de paso, orgullosamente nuestro INDRE, el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos de México, es uno de los activos participantes de esa red global de monitoreo de cepas virales. Y colaboramos con la comunidad académica y científica de México, mayormente las instituciones públicas de investigación y el privilegio de tener a María Elena Álvarez Builla dirigiendo CONACYT y ayudándonos a coordinar todo esto. Entonces, en ese monitoreo de variantes, primero se empezaron a nombrar por el sitio donde se encontraron. La variante de Inglaterra, la variante de Brasil, la variante de la India. Sudáfrica y la de la India y la de Colombia después. Se ha dicho desde hace muchos años que si uno clasifica por el sitio donde se encontró, da la falsa percepción de que de ahí viene el peligro y hay fenómenos de xenofobia, de estigma, de discriminación. No dejemos entrar a los colombianos. Exactamente, lo cual es una conducta totalmente irracional, además, fácilmente politizada. No tiene nada, no ayuda. Exacto, no ayuda. En términos sanitarios es tonto. Es tonto, totalmente. Sí. Entonces, recientemente la propia OMS reclasificó, ahora se le ocurrió ponerle letras griegas, y está la variante alfa, la
beta, gamma, delta. La delta es la 651 que se descubrió en India. Esta variante, algunos estudios epidemiológicos sugieren que sí es más transmisible que las otras variantes. La alfa es la de origen, la, la que se descubrió en Wuhan, China. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación científica de la evidencia, porque también fácilmente la narrativa pública en los medios de información desinforma. La realidad científica es que la evidencia que soporta la idea de que es más transmisible es incompleta y es imperfecta. Entre otras muchas razones, porque los estudios no están considerando la realidad social. Claro. Okay. Si la variante Delta hubiera aparecido en un país donde las desigualdades sociales no son tan pronunciadas como lo son en India, donde no hay una cantidad grandísima de población que no tiene acceso a servicios, posiblemente no se hubiera propagado con tanto éxito como se propagó en India. ¿No? Entonces, la contribución de la genética viral a cómo se manifiesta la enfermedad y la epidemia, hay que tenerla con reserva. No, no, es un factor, definitivamente es importante, pero no explica del todo. En México tenemos variante Delta. De hecho, tenemos todas las variantes que hasta el momento se han descrito. Pero no hemos identificado, a pesar de buscarlo deliberadamente, una asociación clara entre la variante y un comportamiento más agresivo ni para la persona ni para la población. Ni que sea la causa de, por ejemplo, ni que sea causa del rebrote o repunte. De hecho, en México, la variante Delta la hemos encontrado en Occidente, Jalisco, Michoacán, Colima y parte de Guerrero, cuando los repuntes los estamos viendo principalmente en Quintana Roo y Yucatán y Baja California Sur. Esto da para mucho. Y hay un tema que a mí me preocupa demasiado, que es, como buen subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, el asunto de la alimentación en este país es, creo que... fundamental. Es vital, ¿no? Sí. Y sí se están haciendo cosas, lo hemos visto, etiquetados, se está tratando de informar. Pero yo sí estoy absolutamente convencido de que la vespertina debería de estar permanentemente. Yo sé que va a ser una chinga para ti pero, y todo tu equipo, pero creo que se necesita ese trabajo con la sociedad, con las instituciones que están alrededor, que pueden hacerse cargo de esto y en verdad, insisto, permanente. Porque más lo de la alimentación también se enfrenta a una serie de intereses. Sí, eso. Y muy poderosos. Bueno, esta es la industria alimentaria, digamos, más poderosa de toda América Latina. Así es. Sin lugar, es una de las más poderosas del planeta. Así es, ¿no? Así es. Y que además se metió de lleno a la vida de la gente y cambió los hábitos alimenticios. Total. Es decir, Pepe hizo una historieta sobre el terremoto de 85 y una de las cosas que hizo notar es que veía fotos y fotos de la gente del 85 y no había gordos. Sí, yo veía las fotos y hay algo raro en estas fotos. ¿Qué es? Y me cayó el 20. Todos eran delgados. La gente de ayudando en los escombros y todos eran delgados. Qué interesante. Y esto obviamente, por supuesto, que ha permitido, es decir, obviamente es el cambio en la dieta del mexicano lo que ha propiciado las comorbilidades. Totalmente. Esto está muy descrito, analizado extensamente desde la perspectiva. Y no es que tengas un odio infantil contra el osito bimbo. No me hizo daño. No te hizo daño el osito bimbo. Yo sí, no tienes bronca contra el osito, ni contra el tigre Toño. Ni contra el tigre Toño. Bueno. Ahora, lo que sí es importante es los hechos y la evidencia científica. Contra Cherto Crispy, sí. Justamente en esos años, en los años 80, y este fenómeno, insisto, no solo el fenómeno de salud per se, como si fuera, que no lo es un fenómeno biológico, en realidad es un fenómeno social, como toda la salud pública. En los años 80, digo, historia larga hecha breve, en los años 80, como ustedes conocen, hubo una reestructuración del capitalismo global. Hombre. Y esa reestructuración identificó en la industria de los productos procesados y ultraprocesados, anómalamente llamados alimentos. Eso me gustó. Se queda. Otra encontró una gran oportunidad de expandirse, porque son productos de consumo potencialmente universal, de fácil conservación, acceso, transporte, etcétera. Y entonces
grandes fortunas se pueden amasar a partir de hacer que todo el mundo coma productos nocivos para la salud. Porquerías. Porquerías. Y hay, rico. Exacto. Y hay grandes corporaciones que tienen, pues, desde luego los refrescos, desde luego los pastelillos, los falsos jugos. Las papitas, los yogurts que no son yogurts, etcétera, ¿no? Y se empezaron a expandir. Ustedes recordarán seguramente cómo en México mismo hubo un tiempo en que creció una oleada de desinformación sobre la calidad del agua. Uh-huh. O sea, sí, nuestra claro. generación sí, sí, sí. tomábamos agua de la llave. Sí, uh-huh. claro. Y no hay duda, tampoco vamos a decir que no sea el caso, de que había grandes zonas del territorio donde no se podía garantizar agua potable. Así es. Pero en las ciudades mayormente sí se podía. Uh-huh. Y empezó una disposición de decir, quitemos el... O sea, necesitamos algo adicional. Sí, ¿qué claro. fue? Las botellitas de agua. Uh-huh, claro. Está todo el tema de daño ambiental también. Por el plástico, por el PET. Otra que recordamos de nuestras generaciones es cuando vino una disposición que hoy me parece absurda, valdría la pena rastrearla, que se dijo que en los restaurantes se desperdiciaba mucha agua por ofrecer vasos de agua uh-huh. y que ya no iban a dar agua. Pues es absurdo, la cantidad de agua que se puede desperdiciar por esa vía es mínima, uh-huh. pero fue la manera de meter en el mercado de quienes claro. van a, desde un restaurante de lujo hasta una fonda. Sí, los refrescos. Los refrescos, ¿no? Claro. Y entonces, la epidemia de obesidad en México, y con ella de hipertensión, de diabetes uh-huh. y de múltiples cánceres, arranca en los años 80. Esto lo tenemos documentado con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde se empezó a ver el peso y el índice de masa corporal de las personas en México, uh-huh. cómo subía. Y buena parte de la clientela de estos productos son los niños, en la infancia. Definitivamente. La prevalencia de obesidad infantil y juvenil en México es la primera del mundo. En México tenemos la mayor ¿no la segunda? Proporción. Después de adulto es la segunda. Después de Estados Unidos. Y la primera de niño infantil es, así es México. La claro. ocurrencia de diabetes bueno, es cada vez en edades menores. Sí. Hoy tenemos niños de 14, 15 años que tienen diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, Híjole. Porque están con sobrepeso. Claro. Ahora, siempre que hablamos de esto, nos gusta enfatizar una cosa, porque la infodemia también le busca desprestigiar el mensaje. Sí, claro. Alimentarse no es una decisión individual. Ajá, sí. Todos necesitamos alimentarnos y tenemos una fuerza instintiva como animales que claro. somos por alimentarnos. Pero qué seleccionamos uh-huh. no está del todo en nuestras manos, casi la minoría está en nuestras manos. Uh-huh. La sobreoferta de estos productos industrializados, los productos chatarra, las bebidas chatarra, los refrescos, están claramente por encima de lo que podemos tener de productos saludables. Además hay otra cosa, son productos muy adictivos. Y son adictivos. Bueno, son adictivos, y esto es algo en lo que ya empezamos a trabajar, uh-huh. tienen aditivos, uh-huh. tienen sustancias sí, claro. que deliberadamente quitan la saciedad. Sí, claro. Hay un centro regulador en el cerebro no. sobre no la puedes, saciedad. Por eso no puedes comer solo una. Y de ahí Ajá. viene, hay aditivos Híjole. Que directamente estimulan o bloquean la actividad del centro de saciedad en el cerebro para que sigamos comiendo y bebiendo productos chatarra. Como el refresco de cola, la Coca-Cola, tengo entendido que tiene un ingrediente que evita que vomites porque la cantidad de azúcar que te inoculan con cada bebida, o sea, hay una sustancita ahí para que evite que tú vomites, porque es una cantidad brutal, 12 cucharadas, 14. 12 cucharadas de azúcar en 250 ¿Tienes mililitros ese ingrediente? De y otro detalle. ¿Qué me antojaste? No, no que, hay, no, y otro detalle que no sé si se pueda trabajar con eso, porque si vemos la publicidad de todos estos alimentos basura, Ajá. casi todos se muestran en la mesa de la cocina. Sí. Entonces, hay ahí una especie como de mensaje subliminal. Mensaje subliminal de que así debe ser tu mesa. Uh-huh. Claro. Con claro. la botella de 2 litros, 4 litros de Coca-Cola, con el Danonino para irte claro. a la escuela. Claro, claro. En el lunch. ¿Se puede trabajar con eso también? Y todos los que lo consumen son súper delgados. Ah, no, sí. claro. Claro, además. Y comen frutas y verduras. Exacto, y el ambiente está sano, y sí, hay claro, árboles. Sí, wow, y hay, sí, el sol entra por la ventana. El sol entra por la ventana. Es terrible. Estamos trabajando ya en modificaciones al reglamento de publicidad. Y la industria lo sabe y es la siguiente cosa que viene. La siguiente batalla. La siguiente batalla. Con los etiquetados, estos etiquetados frontales de advertencia sí. que advierten sobre exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de sal y exceso de grasas,
y que los edulcorantes artificiales no se usen en niños, les causó una irritación profunda. Y parte del odio que estimula la infodemia, ahora volcada con el COVID, viene también de ahí. Ahorita me quedé pensando, es decir, es curioso porque en la Edad Media, es decir, era la desinformación y la falta de conocimiento científico la que aceleraba las epidemias y la que las agravaba, ¿no? Ahora, curiosamente, es otra cosa, es la infodemia. Ahora es que es otra forma también de ignorancia y de desconocimiento. Pero es muy chistoso porque lo otro era simplemente la carencia de información. Ahorita el problema es que hay un exceso de información que además contribuye a que la gente consuma mal, a que el objetivo no sea que te alimentes bien, sino que el señor venda más, etcétera. Entonces, es terrible, es terrible. La epidemia de enfermedades crónicas es una pandemia también. Esto habla muy mal del ser humano, ¿eh? Habla muy mal del ser humano. Pero además lo manejan como, ay, el pobre señor de la tiendita no va a poder vender. Tienen todo un repertorio de mentiras estructuradas. Y no es casual también. Esto también se ha estudiado desde los centros corporativos globales, en Suiza o en Atlanta, Estados Unidos y demás. Tienen ya los patrones discursivos que van a insertar en cada país. Ahí no hay soberanía en ese sentido. No, claro que no. Porque todo está gobernado desde estos centros corporativos, sabiendo con qué van a desarticular la capacidad soberana de los gobiernos de regular. ¿No? Y desde caricaturizar como que hay censura, sí, o como que estamos en contra de las empresas o en contra del progreso, cada mentira la van estructurando. Y tenemos ejemplos muy pero exitosos. No digas caricaturizar, por perdón, cierto. Perdón. Claro, eso no nos parece mal. Eso aquí no es por ahora. No. Eso sí calienta. Aquí no es necesariamente malo. Exacto. En este espacio. Es cierto. Pero hay progreso. Hay países que han dado pasos muy buenos. Chile, en su momento, Chile. Perú. Sí, claro. Algunos incluso con gobiernos de orientación de derecha. Sí, claro, claro. Los etiquetados es uno. Regulación de publicidad. Y los principios básicos son indiscutibles. Es transparencia, es la protección de la niñez, es el derecho a la información. Y tener, por ejemplo, los etiquetados, la industria se resistía con toda clase de ideas de están satanizando los alimentos y demás. Bueno, obviamente es veneno embotellado, obviamente claro, son productos nocivos para la salud. Y los etiquetados lo único que hacen es poner en manos del ciudadano la decisión, pero a partir de información clara. Claro. Fíjate, hay otra cosa que me llama la atención dentro de todas estas mentiras estructuradas que comentas que existen. Hay una cosa muy curiosa, es decir, también ya hay argumentos que son muy rebuscados. Por ejemplo, la campaña contra la gordura, ¿no? Es decir, es que son gordofóbicos. Entonces te dicen, no, son gordofóbicos. Perdón, no puedes hablar de un problema de alimentos que generan obesidad sin hablar de sobrepeso. Claro. Entonces, es un discurso políticamente correcto, muy bien estructurado. ¿A ti te acusaron de gordofóbico? Sí, me acusaron de gordofóbico. Sí, con la historieta, ¿no? Sí. Pero es chistoso porque forma parte de ese repertorio de narrativas que ya están muy hechas, ¿no? Y están hechas además, y creo que esto es también cada vez más evidente, en la perspectiva ideológica del individualismo, del egoísmo. Cuando la respuesta gubernamental o social o de la salud pública se orienta hacia los determinantes sociales de la salud, que todo en salud pública tiene determinantes sociales, la desigualdad, la pobreza, la falta de servicios, la desinformación, están socialmente estructuradas. Claro. Y en México tenemos más del 60% de la población viviendo en condiciones de carencia. Así es. Entonces, cuando uno empieza a tocar esa parte, vienen estas respuestas de las corporaciones, de sus instrumentos de comunicación, de los partidos de derecha, del Partido Conservador, como dice el presidente, que regresan el discurso a las libertades individuales. Sí, claro. Entonces, el daño y la causa del daño son sociales, pero la defensa solo puede ser individual. Y si alguien osa mencionar los temas críticos... Sociales, sí. Exacto, ¿no? Y una idea que continuamente buscan cuando uno habla de regular los productos o cuando uno habla de que la dieta en México es causante de la tercera parte de las muertes. En México mueren desde hace, en promedio, en los últimos 10 años, 700,000 personas por año, 750,000. Una tercera parte de eso
está causado directamente por productos industrializados procesados, refrescos, papitas, pastelillos, claro, falsos yogures, falsos jugos, por el tabaco y por el alcohol. La tercera parte de eso. Y cuando uno empieza a decir esto, es consecuencia de la dieta, entonces viene un discurso falaz de decir, uh-huh, es que no quieran estigmatizar a los mexicanos, ellos, claro, que se coman sus garnachas y sus tortas. Tortas, garnachas, tlacoyos y peneques no generan eso. No generan eso, han estado por centenas de años. Uh-huh. Sí. Estamos hablando de esta sobreoferta, uh-huh, de productos tóxicos, chatar, industrializados. Y de la realidad social que acompaña a eso y que hace que los pobres coman basura porque lo que les venden es basura. Claro. Así de simple. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién vende basura? Y se hace millonario a costa del sufrimiento. Sigamos el dinero. Este es uno de los lastres. Este es uno de los lastres del discurso neoliberal. Claro. Uh-huh. El del el individualismo. El individualismo. López Obrador ha dicho mucho que él ve que ya hay un cambio de mentalidad y que ese es el gran logro hasta revolucionario, sí, ¿no? De que podría tener la cuarta transformación, el cambio de mentalidad. En cuestión de salud. Y en ese sentido de los productos chatarra, de la mala alimentación y demás, ¿sí crees tú que se pueda lograr ese cambio? Yo pienso que sí, pero nos falta tiempo y vamos a tener que seguir con esto, estemos donde estemos, en el gobierno, sí, claro, o fuera del gobierno. Y sí considero que es crucial tener esta revolución de las conciencias para tener un pensamiento social, un pensamiento solidario, un pensamiento de comunidad, pero además que la perspectiva de soberanía se lleve hasta la vida de todos los días. Tres cosas caracterizaron el periodo neoliberal en lo que respecta a salud, en los daños a la salud. La desregulación, uh-huh, de la protección a la salud, la protección al ambiente y la protección al trabajo. Precarizaron estos aspectos, ¿no? Lo vemos institucionalmente. Corromper COFEPRIS y que COFEPRIS, la Agencia de Regulación Sanitaria, no actuara para proteger la salud. Claro. Lo vemos en la carencia de instrumentos, tanto legales como institucionales, que cuiden al ambiente. La devastación ecológica en México es monstruosa. Total. Cuencas de ríos, lagos, costas, bosques, selvas, aire, tierra, todo. Está deterioradísimo. Y, por supuesto, la precarización del trabajo, que también está relacionada con daños a la salud. Hay una proporción inmensa de daños a la salud que derivan de las condiciones de trabajo. Sí. Exposición a tóxicos, daños por mecánicos, por traumatismo. Basta ir a ver cualquier obra que esté en este momento activa. Uh-huh. Las condiciones que viven los albañiles son alarmantes en términos de no tienen careta, no, sí, tienen guantes, no, sí, tienen gorro o casco, ¿no? Pero esos espacios de carencia regulatoria no son accidentales. En las oficinas públicas, en las secretarías de Estado, durante el periodo neoliberal, se encargaron de quitar toda posibilidad de regular y de establecer límites a esos daños ambientales, laborales y de salud. ¿Qué importa la salud si hay rentabilidad? Exacto. ¿No? Tú trabajaste, exacto, en esos gobiernos también. Yo trabajé en uno muy particular. ¿En el de Felipe Calderón? En el de Felipe Calderón. ¿Contra qué cosas te enfrentaste? ¿Me van a invitar a otro programa? No, sí, tenemos el plus, puedes durar. Se acaba de comprometer a venir a otro programa y hablamos de eso. Perfecto. Pero por supuesto. Perfecto. Bueno, desde ahorita. No. Bueno, ¿puedo dar un anticipo? Por favor, sí. Primera, que quiero aclarar, porque también me han querido atacar con eso, sí, de que, claro, es que yo estaba en un gobierno de Felipe Calderón. Yo entré por el mecanismo del servicio profesional de carrera, como un funcionario técnico, hice mi concurso y cumplí una función técnica. Nunca he tenido duda alguna de cuál es mi perspectiva social. Cuando era estudiante defendía la universidad pública y consta en un cartel que nos hizo aquí el Fisgón. Y hoy defiendo la salud pública. Lo público es lo mío. Trabajé en ese gobierno y me tocó vivir la pandemia de influenza H1N1 2009. Resumen, lo que vi es la intención deliberada desde la oficina de la presidencia o del presidente de hacer negocios durante una crisis de sanitaria. Salud. De aprovechar negocios. Hacer negocios, censurar la información y tener una conducción política y no científica de la epidemia. Y es diametralmente opuesto, exacto, a lo que estamos teniendo. ¿Negocios hoy, con qué, por ejemplo? Uy, esto incluso al presidente se lo dije cuando empezó la epidemia. Le dije, presidente, yo tengo experiencia de otra pandemia
y aquí le digo las seis cosas que le van a venir a ofrecer negocios al gobierno de México, uh-huh, y que hay que tener cuidado. Pruebas rápidas, claro, recordarán toda, sí, mi, hombre, toda la pasión, hombre, toda pruebas, la pasión pruebas, que desató pruebas, en gobernadores, sí, 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 empresarios, pruebas rápidas, plataformas informáticas, insumos diversos, cubrebocas, batas, guantes, etcétera, uh-huh, ventiladores y equipos avanzados de atención, sí, médica, sí, sí, y termocámaras. ¿Cuánto estará ganando el que comercializa los termómetros que, uf, usamos? Claro. Pero al inicio, la fiebre era por poner sofisticadas pantallas que va uno caminando, ah, y ya, le toman ahí una infrarrojo, ¿no? Infrarrojo. Una de esas cuesta más que un ventilador mecánico. Y la utilidad técnica es ínfima. De hecho, está documentado que no sirve. Entonces, es un problema de percepción. De la oficina de Felipe, exacto, Calderón como presidente, había la orden directamente, de hacer negocios. Directamente. Oh. Hacer negocios, comprar, wow, toneladas de alcohol gel. Otra rayita para ti. ¿Cómo te sentías tú? Perdón, eso me recuerda. Próximamente habrá una consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. No se les olvide. No hay que olvidar el tema. No lo habíamos tocado, ¿no?, en este programa, pero yo creo que hay que recordarlo. Sí, claro. ¿No? Y yo sí creo que hay razones de sobra, uh-huh, para, uh-huh, este... Oye, pero para ¿cómo ir te sentías tú con tus ideales, con tu manera de pensar en un gobierno así? Uf, también puedo dar una primicia de esto. Y con toda justicia, cada vez que relato esto, reconozco al que era secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que ayudó mucho, uh-huh, a que al interior de la Secretaría mantuviéramos criterios científicos, uh-huh, y técnicos. Claro. No, fue como un paraguas. Uh-huh. Y le doy crédito porque él era un funcionario político, obviamente panista y muy fiel a... Y él no está ahorita metido entre los Está metido, y aunque nos atacó, ¿ah, le, sí?, sigo, ah, reconociendo esta. Okay. ¿No? Uh-huh. Él sirvió de paraguas, uh-huh, y él dijo, bueno, del secretario para arriba con el presidente, yo me la aviento. Ustedes sigan trabajando técnicamente. Uh-huh. Y nos cuidó. Ah, qué bien. El que fue subsecretario, el puesto que yo ahora tengo, el doctor Mauricio Hernández, también. Él era técnico, sigue siendo técnico, y nos cuidó. Uh-huh. Y los que estuvimos abajo, la directora del INDRE, la doctora Celia Alpuche, yo y otros... Pudimos trabajar técnicamente, pero con grandes esfuerzos. Uh-huh. Era continuo el censura la información, ahí les va este recomendado, les va a ofrecer una plataforma, les va a vender estos productos, consideren estos medicamentos. Qué pero lo logramos. ¿Cómo me sentí? En resumen, muy incómodo, uh-huh, satisfecho con mi labor. Por cierto, otra de las mentiras que han querido poner ahí siempre es que a mí me corrieron por mis malos resultados en la conducción de la pandemia. Yo estuve hasta abril de 2012. Uh-huh. Todavía me tocó con ¿cómo se llama? Chertokrivsky. Este señor. Chilinsky, Manolini. Manolini, Chertokrivsky. Manolini, Chertokrivsky. Mamolini. Y yo me quedé hasta el último día que pude servir en mi parte técnica, consciente de que no había deseo alguno de que lo técnico prevaleciera sobre sus negocios. Uh-huh. ¿No? Bueno, yo te quiero hacer una última pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tan fácil es entender la infodemia desde la perspectiva de un epidemiólogo? Bueno, es interesante. Si lo ve uno, los patrones de propagación, uh-huh, los espacios de virulencia, uh-huh, los mecanismos para contrarrestarla, la distribución espacio-temporal, son muy semejantes a los de las epidemias de enfermedades infecciosas. ¡Qué chistoso! Es impresionante. Tiene otros elementos, ¿no? Porque obviamente hay propagadores, hay replicadores, amplificadores, que a veces no son tan predecibles. No. Pero se comporta igual que una epidemia de enfermedades infecciosas. Y hay características también bien descritas científicamente. A los seres humanos tenemos una propensión por lo negativo en términos de información. Las mentiras... El morbo, y el, exacto. Mm. Lo que popularmente conocemos como el morbo está científicamente descrito que hay mayor apetito del cerebro humano por ese tipo de cosas. Mm-hmm. Hay por ahí un famoso psicólogo social, Paul Slovic, que describió en la revista Science en los años 90 las características de una señal de información que hacen percibir como mayor el riesgo comparado con lo que realmente es. Claro. Entonces, cuando es de origen humano, cuando es súbito,
cuando involucra a distintas edades, cuando ocurre en lo directamente vivencial versus algo más abstracto. Y de eso se aprovechan quienes generan la epidemia, ¿no? Que es normal, la infodemia. Es lógico, porque es el instinto de supervivencia. Es el instinto de supervivencia, exactamente, exacto. Ahora, yo creo que nos falta, y sería bueno ir sofisticando la capacidad técnica para analizar en tiempo real los circuitos de la infodemia y poderlo contrarrestar, ¿no? Claro. Uno que nos ayuda mucho es Genaro Villamil, a quien le apreciamos mucho, aparte que lo queremos mucho, en ir identificando estos núcleos de infodemia y poder responder sin involucrarnos en eso. Claro. Porque además estos perpetradores de la infodemia luego dicen, es que ustedes contrarrestan y los bots del gobierno. ¿Cuáles bots? O el espionaje que salió, el chiste del Universal hace 2 días. Si no los queremos leer, imagínate si los queremos espiar. Exacto, exacto. Como dijo el presidente, son tan predecibles. Ay, sí, claro. ¿Para qué los espía uno? Ya sé lo que van a decir. Y, sí. Y cómo nadan sincronizados, ¿no? Todos. Sí, sí, sí. Doctor, yo sugiero una serie de televisión con 20.000 temporadas y así de... Podríamos hacer otro programa. Derribar... Yo quisiera saber, ya un poquito para ir concluyendo, ¿viene esta tercera ola? ¿Ya estamos en ella? Yo diría que localmente estamos. California Sur, Quintana Roo, Yucatán están en la tercera ola. Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa se aproximan a tercera ola, podrían todavía bajar. Revertirla y bajar. ¿Cuál sería lo que debería saber la gente frente a esto? Yo creo, a lo mejor estoy muy equivocado, pero me da la impresión de que la vacuna, que ayuda mucho, muchísimo, pero que también hay el riesgo de que sea un poquito como el cubrebocas. Es correcto. Que da una falsa sensación de seguridad. Exactamente, exactamente. Y que entonces la gente, ya me vacuné, entonces ya puedo salir y hacer todo. Así es. Y no, ¿verdad? No. Tenemos que seguirnos cuidando. Ahorita no estamos usando cubrebocas porque estamos a sana distancia, pero todos lo traemos a la mano. Sí. Y nos lo vamos a poner especialmente en lugares públicos cerrados donde la proximidad es estrecha. Lavarnos las manos, el estornudo, seguirlo cubriendo. No así. Si tenemos alguna clase de... Esto quisiera enfatizarlo. La oportunidad de acudir a atención en caso de que uno tenga síntomas que posiblemente expresen COVID, es importantísima. Es uno de los grandes aprendizajes también a lo largo de la epidemia de COVID-19. Si yo tengo fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, debo pensar de aquí hasta que se diga que se acabó la pandemia, que puede ser COVID, que la primera posibilidad es COVID. Pueden ser otras cosas, un catarrito común, pero dada la importancia de la atención temprana, es muy importante que usted piense que tiene COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y que vayan a atención médica. La atención médica es importante porque permite detectar en qué momento empezó la enfermedad y cuándo se espera que se pudiera complicar. La primera semana de COVID es una enfermedad leve generalmente. Puede dar mucha fatiga, dolor de cabeza, pero puede confundirse con una enfermedad leve, un catarro común. En la segunda semana, y en cierta forma de manera inesperada, viene la falla respiratoria. En la segunda semana, desde que empezaron los síntomas. Pero si uno se espera a darse cuenta en ese momento, las posibilidades son muy reducidas. Y entonces ya casi hora por hora avanza hacia una enfermedad que puede ser fatal. Entonces es muy importante acudir tempranamente a esto. Aunque vayan a estos consultorios lo mismo pero más barato. Esa es una gran preocupación que tenemos. Ese es otro tema que tiene que ver con también si algún día tenemos oportunidad para detallar el desmantelamiento general y catastrófico, aprovechando el término que les gustó mucho a la prensa del Partido Conservador, catastrófica desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, que ya era precario, pero desde el sexenio de Fox para adelante, desmantelamiento. Para que se den una idea, una cuarta parte de las consultas diarias que se dan en México ocurren en consultorios pegados a farmacias. Exacto. La receta típica de una consulta en ese lugar, la consulta puede costar 10 pesos o 20 pesos o hasta ser gratuita. No, la consulta es gratis, pero tienes que comprar el medicamento. La receta típica tiene 8 medicamentos promedio. Y casi invariablemente 3 de ellos son antibióticos. Exacto, un grave error. Y entonces, obviamente no son consultas médicas, son centros de
atracción para vender clientes, medicamentos, ¿no? Pero la cuarta parte de las consultas que ocurren todos los años en México ocurren en esos consultorios. La regulación es pobrísima. Esto tiene que ver con cómo se desmanteló el sistema, COFEPRIS, el Consejo de Salud General. Y la calidad es muy mala. Y la escena típica, dramática que hemos visto, lo digo con la anécdota, pero es una anécdota real, repetida por decenas o centenas de miles durante la epidemia de COVID. Persona que empieza con síntomas de COVID. Su servicio de salud más cercano es un consultorio adyacente a farmacia. Uh-huh. O el médico día y noche que está en la esquina de la casa, uh-huh, que no se ha actualizado, desafortunadamente, el compañera o compañero, en muchos años. Que tiene un fuerte incentivo de mercado. Va, le explora, le hace una prueba rápida de sangre. Son las que me opuse que se aprobaran y que en su momento el ex titular de COFEPRIS aprobó 72 de estas pruebas rápidas de anticuerpos. No hay ninguna indicación de uso, ni médica ni epidemiológica. No hay para qué usar las pruebas rápidas de sangre. Aquí, uh-huh, quiero que quede muy claro. Las de sangre son pruebas de anticuerpos. Uh-huh. Los anticuerpos aparecen después de que ya pasó la infección, uh-huh, 15 a 20 días después. Entonces, de nada sirve al segundo día de síntomas hacer esa prueba, porque seguro que va a salir negativa. Claro. Y ahí está el problema. Le dicen a la persona, ya le hice la prueba rápida, usted no tiene COVID, salió negativo, mire. Debe ser otra infección. Pa, 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 receta de 8 medicamentos, 3 de ellos son antibióticos, generación de resistencia a los antibióticos, vaya y tome. Empieza a perder el tiempo de una buena valoración, 7 a 10 días después empieza con insuficiencia respiratoria y a las 2 de la mañana se aparece en un servicio de urgencias, pero ya con muy pocas posibilidades. ¿Se perdió una semana? Se perdió una semana. ¿Tuviste COVID moderado? Yo tuve COVID moderado, estuve hospitalizado, tuve lesiones pulmonares, tuve 18 lesiones pulmonares, y la evolución es impresionantemente rápida, ahí me lo pude ver yo directamente. Uh-huh. En 72 horas pasé de una imagen radiográfica limpia a 18 lesiones pulmonares. Si me hubiera esperado 1 o 2 días, hubiera tenido una neumonía grave que a lo mejor hubiera acabado intubado. Afortunadamente, wow, no lo tuve, exacto. Wow. Sí. Ay, pues, si ya no hay más por el momento. Pues, ¿cuándo planeamos la siguiente? Pues, sí, encantado. No, ¿sí? Buenísimo, ¿sí? La verdad, muchas gracias. Porque además sabemos que en tu familia hay un caricaturista o alguien que... Mi hermano Vico, que estuvo en el taller. En el taller, yo fui su maestro. Sí, exacto. Muy querido, Vico. Sí, no, lo queremos muchísimo. Qué mal, ya. Por cierto, que también me estaba acordando, la primera vez que yo conocí al presidente... Fue en tu casa. Ah, sí. Fue en tu casa. Venían ellos en el Éxodo por la Democracia. Sí, claro. Y claro. Se asentaron en la plancha del Zócalo. Sí, sí, sí. Y ahí fuimos los estudiantes de medicina de la UNAM. A ver a los chavos. A ver a la gente que venía. Que en la casa improvisamos abajo. Y luego, exacto. Y me dijeron, no, pues vente a casa del Fisgón. Ahí. Entonces fuimos. Sí, ahí estaba. Ahí conocí a Andrés. Ahí estaba la gente ahí. improvisamos un dormitorio ahí masivo. Ahí estaba Andrés. ¿En tu casa? En mi casa. Sí, sí, acá en Chirubusco. Señoras y señores, doctor. Qué barbaridad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Insisto, muchas gracias. Que vuelvas, gracias, por favor. Gracias. Oye, no sabes qué lujo, ¿eh? Estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos. Y de tener al villano de las derechas aquí en este programa. Pues señoras y señores, nos despedimos por esta vez. Esperamos volver a tenerte aquí. La verdad sería muy útil. Sí, porque es un compromiso con la sociedad. Señoras y señores, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, comparte este programa, linkéelo, nos encuentra en el canal de YouTube del Canal 22. Nos vemos. Gracias.